Hola, hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, Clau, muy bien y espero que ustedes también. Ya llegó el frío, pero estamos con muchísima información para compartir con ustedes. Claro, y nosotros seguimos recorriendo los distintos barrios de Tigre y uno de ellos es este. Estamos en Don Torcuato, donde hay muchísimas historias para contar. Por ejemplo, la de los famosos estudios Baires, donde pasaron grandísimas figuras del cine nacional. Y nosotros te vamos a contar esa historia. Vero, ¿con quién estuviste? Así es, yo estuve en Villa La Añata, específicamente en el restaurante Tía Añata, que los espera con muchísimas propuestas gastronómicas y la verdad es un lugar para pasar una linda tarde en familia, con amigos, como quieran. Claro, y sabés que también nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como Te Somos Tigre y en Facebook e Instagram como Todos Somos Tigre. ¿Arrancamos? Vamos. Esto es un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hoy vinimos a Villa La Añata, uno de los paseos más elegidos para pasar el día y para almorzar. Nosotros elegimos Tía Añata. ¿Nos acompañás? ¡Vamos! Estamos con Jeremías en Tía Añata, obviamente en Villa La Añata. Hola, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va, Vero? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. La verdad que veíamos este lugar y nos preguntábamos, ¿de qué se trata Tía Añata? Bueno, Tía Añata es un restaurante autóctono. Le dimos una onda delta. Es como una casita que está en la isla. Si pueden ver, estamos sobre el río, sobre el canal Villanueva y el canal García. Tenemos un poco de todo, tenemos platos de autor, tenemos parrilla, tenemos pescados, pastas, básicamente eso es Tía Añata. ¿Desde hace cuánto tiempo están y cómo fue evolucionando el restaurante? Nosotros abrimos el 13 de septiembre del 2012, así que van a ser 8 años. Nada, empezó como una propuesta de amigos, de querer armar algo distinto en la zona y fue creciendo cada vez más. Y bueno, es lo que hoy en día es. ¿Cuál es uno de los platos más elegidos? Lo que la gente más elige cuando viene a Tía Añata es la parrilla, porque está muy a la vista y bueno, ya el olorcito de la carne llama bastante la atención. Las pastas también son muy buenas y muy elegidas. Y el salmón, que también sale de parrilla, también es uno de los platos favoritos. Y bueno, también el año pasado quizás sufrieron lo que fue la primera etapa de la cuarentena. Y después se fueron adaptando. ¿Cómo fue toda esta evolución desde el año pasado hasta hoy? Sí, la verdad que fue bastante complicada la primera parte de la pandemia. Estuvimos 6 meses cerrado. Es un restaurante que está en una zona turística. La gente viene a Villa La Añata solamente a pasear, a ver el río, a despejarse el fin de semana. Y el pueblo en sí es un pueblo chiquito, no hay muchos habitantes, entonces no pudimos sostenerlo durante la pandemia. Tuvimos que cerrarlo y esperar a que se haga a que nos dejen trabajar de vuelta. Así que nos fuimos adaptando a medida que se fue aflojando la pandemia, digamos. ¿Y ustedes como restaurante ya tenían una experiencia previa a Tía Añata o eligieron Villa La Añata especialmente para poner un restaurante? No, elegimos Villa La Añata, somos de la zona, somos de Villa La Añata, pero siempre nos pasó que pensábamos que faltaba algo en Villa La Añata. La mayoría eran propuestas de parrillitas o algo de fin de semana y nosotros queríamos extenderlo a toda la semana y dar un servicio más, jugar un poco con los vinos. Tenemos una carta de vinos muy amplia, de hecho somos vinoteca, entonces quisimos como darle un poquito más de subir un poco más la vara en el pueblo. Y me decías que la gente viene a pasar el día, pero sin embargo están abiertos de miércoles a domingo, no solo los fines de semana. Sí, estamos abiertos en realidad de martes a domingo. Bien. El único día que cerramos es los lunes. También lo que considerábamos es eso. Villa La Añata está como alejado de todo circuito. No tenés ninguna ruta o camino cerca. Entonces queríamos que si la gente venía a Villa La Añata, se encuentre con algo abierto y no que les pase de que venía y que no encontraba nada y se iban.
Entonces apostamos a abrir toda la semana, todos los días, para eso, para lograr como que el público se acostumbre a venir a Villa La Añata. ¿Hay varios sectores que uno puede estar en Tía Añata? Sí. Tanto afuera como adentro, y también barra, veo un poco de todo. Sí, sí, es un restaurante bastante grande. Bueno, tenemos el salón. Generalmente va la familia o la gente más grande por el tema del clima, aire acondicionado, hay calefacción. Después todo esto, lo que es galería, que es techada. También tenemos calefacción en la galería y un cerramiento cristal que, en caso de que haya lluvias o tormentas, se puede seguir disfrutando del lugar al aire libre, pero con protección. Y después está la parte exterior, que es un poco más atrás, que nada, eso es un sector fumador, así que ahí la gente también que quiere fumar o mesas grandes se pueden atender ahí. Acerca primero del plato, que se ve espectacular. Bueno, este es un plato de arroz yamaní, es nuestra opción vegetariana, vegana. Es arroz yamaní salteado con vegetales, castañas de cayú y una mayonesita de zanahoria. Bien, mientras estuvimos hablando nosotros, no paro de ver lanchas. ¿Cómo llega la gente acá al restaurante? Sí, la zona es una zona náutica, digamos, hay muchas guarderías y clubes náuticos. Entonces también hace que recibamos gente de la náutica. Tenemos amarras de cortesía donde ellos pueden amarrar, bajar al paseíto y comer en la Tía Añata y después irse a seguir navegando. Es en realidad un paseo, o sea, termina siendo parte del paseo del día, todos los que vienen en auto, caminando, en lancha. Sí, ¿no? Sí. Tenés varias opciones para llegar a Tía Añata. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, la verdad que me quedo con ganas de probar el plato, ¿te parece? Todo tuyo, dale. Nos seguís comentando, a ver, ¿qué es lo que ahora nos vas a servir? Esto es un salmón que sale de la parrilla con vegetales salteados al wok, espárragos y salsa teriyaki. O sea, es como medio agridulce. Y este barquito de acá es, bueno, también tiene una base de arroz yamaní, mix de mariscos, cebolla morada y una salsita que es reducción de vino blanco, miel y limón. Bien. Bueno, nosotros seguimos probando. Bueno, obviamente, si hablamos de parrilla, tenemos una de las presentaciones. Sí, esa es la especialidad de la casa. No pueden venir si no prueban la carne de la Tía Añata. Bien. Nombramos mucho Tía Añata, pero ¿por qué Tía Añata? Se llama la Tía Añata porque quisimos hacer como referencia a la historia del pueblo. Que nada, llevó el nombre Villa La Añata por su antigua dueña. Esto era una quinta que pertenecía a María Clara de Ortúzar, una austríaca, que a su vez había sido regalada por su marido. Y bueno, como quisimos darle vida de vuelta a esa persona que le dio nombre al pueblo. Darle un poco de onda autóctona al lugar y revivir eso y que la gente venga buscando también un poco de historia. ¿Parece invitar al público que vengan todo el año? Bueno, cómo no. Los invitamos a conocer Villa La Añata, sobre todo. Es un pueblito muy lindo, tiene mucho para dar. Un entorno muy verde y natural. Y si vienen para Villa La Añata, vengan a comer a la Tía Añata, que es un lugar de amigos, hecho con mucho amor y mucha dedicación. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Llega el momento de la seguridad. Llega el momento de las cámaras más impactantes.
Llega el momento del Cóter en Acción. Tomado 105, ruta 202 y el Calo, ya está llegando a Blandengue, chaleco colocado con las precauciones. Acá está, acá está. ¿Dónde está? Acá está. Acá lo tenemos. Decide, ahí para, ahí para. Estaba llegando a la rotonda de 202. Acá lo tengo.